Sí, tuvimos una reunión con los clubes participantes en la instancia local para clasificar a la Superliga Patagónica. Cometimos, como le dije, un error como liga en no haber detallado la manera de cómo iban a clasificar. Y bueno, se tomó la en conjunto con los clubes. Las posibilidades eran volver a jugar o directamente hacer un sorteo y sacar los equipos clasificados. Así que bueno, con muy buena colaboración de los clubes, de este caso de staff de Camioneros y Comercios, decidieron volverlo a jugar y pudimos obtener los clasificados para esta Superliga Patagónica, ¿no? Sí, y más allá de que por supuesto también en este grupo de tres puede haber dos o tres más que mantengan el nivel, da la sensación de que un poco desde lo futbolístico, desde lo que generan en el salón actual, estos son por lo menos tres equipos que marcan el camino, ¿no? Sí, no nos olvidemos como bueno, que Mercantil viene haciendo un buen trabajo. Uh-huh. Y hay otros que de a poquito van sumando. El hecho que bueno, que en el caso especial de la Superliga Patagónica saben que y sabían, y los clubes que también juegan, que debían contar bueno, con un respaldo económico interesante como para poder seguir avanzando en la siguiente fase, que es la que viene, y la otra que será, ¿no?, una vez que tengan los nuevos clasificados. Seba, y bueno, también rápidamente, no habían pasado muchas horas y ya se produjo el sorteo, ya se sabe cuáles son los clubes, de qué ciudad son los próximos rivales de nuestros equipos. ¿Qué nos puedes adelantar? Sí, justamente, bueno, justamente esa era la necesidad urgente que teníamos nosotros después de tener los todos clasificados, por eso salió la reunión, por eso se jugó sábado, domingo y lunes, y ayer a través de la página oficial de la Federación Patagónica vía Facebook y el encargado en este caso la Liga Oficial de Río Grande y en conjunto con todos los encargados de futsal de la Patagónica vía Zoom también se pudo llegar y se pudo lograr hacer el sorteo del Picture de en este caso la Superliga, donde vamos a encontrar en Patagonia Sur, en la zona 1, a Estrella Estudiante de Río Turbio, a Diablos Rojos de Río Gallegos, a Camineros de Río Grande, a San Julián, sí, Atlético de San Julián, a Haf de Ushuaia, sí, y en la zona 2, bueno, que es la Patagonia zona norte, tenemos a San Esteban de Bariloche, a Picapiedras, a Piedman y al segundo de Trelew, sí, y en nuestra zona 2 de sede de Río Gallegos, tenemos a Desu Río Grande, a Las Lengas de Río Turbo, a Vikingo de San Julián, Camineros de Ushuaia, Opción Joven de Río Gallegos. Sí, en la zona norte 1 tenemos a Alborada de Loche, San Antonio de Viedma, Independiente de Trelew. Seba, y hablando de estructura, bueno, ya con esto que nos contás, sabemos que bueno, que el que más se va a tener que trasladar, por lo menos en esta primera fase, va a ser el equipo de Camioneros de Ushuaia, que irá a Gallegos, nuestro HAF a Río Grande. Después de esta, en estas zonas sur, que hay dos, ¿cuántos van a clasificar? Mira, nosotros lo que se estableció es, sí, como por entendido también lo que es la intensidad y las cuestiones económicas, se dice, bueno, que las fechas van a ser el 5, 6 y 7 de agosto, sí. La idea principal es que se juegue el 5, sí. La segunda fecha y la tercera fecha se juegue el sábado a la mañana, el sábado a la noche. Uh-huh. Y el domingo se juega la cuarta fecha y la quinta sería la mañana y la noche, para que en ese fin de semana ya podamos contar con los clasificados para eliminarse contra la Patagonia Sur-Norte, ¿no? Claro, digamos que en 3 días se resolvería todo. ¿Y por grupo cuánto avanzan? Mira, por grupo va a avanzar, sí, el mejor clasificado. ¿Los dos? ¿Primero y segundo? Primero. El primero solo, o sea que no hay margen de error. No hay margen de error, no. Uh-huh. Sí, y bueno, también se verá, como en estas competencias cortas, los puntos y los goles también, porque no se descuenta que pueda haber paridad, ¿no? Sí, tal cual. Que puede llegar a suceder lo que sea, así que claro. Va a estar intenso, son los mejores equipos de la Patagonia que se van a enfrentar a dejarlo en todo, así que y no nos olvidemos que bueno, este torneo lleva el nombre del dirigente que está hace años, que es Jacinto Cáceres, como primer Superliga Patagónica esperamos, como siempre, ¿no?,
poder darle lo mejor, y bueno, aquello que haya que corregir, seguramente lo iremos corrigiendo en las próximas ediciones. Te traigo nuevamente a la competencia nuestra, que es esta nueva edición, creo que es la quinta de la Copa Ushuaia. Hubo tres clubes que no tuvieron sus compromisos porque tenían esta segunda rueda de triangular. ¿Se les programará partidos para que se pongan al día? Sí. Ya está programado para hoy jueves, que recuperen algunos clubes, si las condiciones climáticas no se ayudan y el gimnasio Petrina se puede llegar a jugar, si no entra el agua, como siempre, se jugarán los partidos suspendidos. Hoy dos partidos se disputarán en el gimnasio Petrina, y el martes el otro pendiente, también en el gimnasio Petrina, como para, además de lo que se va a jugar el fin de semana, poder ir recuperando y acomodando, teniendo en cuenta la próxima fecha en que van a viajar camioneros, tanto camioneros como JAF, ¿no? Sí, y Seba, y bueno, ayer te contaba, ¿no?, en un momento de esta charla que hablamos con Facu Moreno, ¿no?, y no es que no la habíamos perdido de vista, pero también hay un compromiso a nivel nacional del propio Camioneros, que se ha ganado el derecho deportivo a estar en Mendoza, y encima tenemos en octubre la organización, la posibilidad de ser locales del Patagónico, que regresa después de 2 años. Va a ser muy, pero muy intenso lo que pase con el futsal, ¿no? Sí, la verdad que también todavía tiene pendiente jugar la estancia final de la Copa Argentina, ¿sí? La sede había sido que nosotros la habíamos confirmado y se había confirmado en su momento Mendoza, ahora parece que Mendoza no la podría realizar, así que estamos ahí a la espera de poder tener información para esta semana y cualquier cosa poder avisarle a Camilo lo más rápido posible, si es otra sede o no. ¿Ya se baraja alguna posibilidad, Seba? ¿Escuchaste algo o no? No, todavía no, están ahí, el Consejo está tratando a ver de qué liga puede tomar la estancia final y poder avanzar con eso. Y después, con respecto a lo que es el torneo de selecciones patagónicas, bueno, nosotros estamos con todo para adelante para poder, de la mejor manera, llevar a cabo este gran torneo, ¿no? Y esperemos poder contar con el Cochocho en condiciones, que es lo que más nos interesaría a nosotros, poder contar con ese gimnasio, que por ahora creo que no han hecho nada, así que... No, pero yo tuve la posibilidad de hablar informalmente, no en una nota, con Guillermo Navarro, y en algún momento se barajó la fecha del 19 para comenzar, pero si no era el 19 iba a ser durante la propia semana, que estamos en 21, ¿no? Sí. Digo que creo que había algún tema de licitación, algún tema de definir cuál era la empresa que iba a empezar a meter mano, pero ellos tienen previsto, porque no solo está el Patagónico, sino creo que hay un Nacional de Gimnasia que está previsto un mes antes, en septiembre, así que la intención de la Municipalidad, a través del Instituto, de hacer estos arreglos en el piso del microestadio José Cochocho Vargas. Para la gente del Salón sería un regreso triunfal, ¿no?, poder utilizarlo después de mucho tiempo. Sí, tanto para nosotros como para todas las federaciones que realizan diferentes deportes, el Cochocho, todos sabemos lo que es, no hay que explicarlo o detallarlo tanto, sabemos la falta que les hace a todas las federaciones poder llevar a cabo ahí su torneo, y esperemos que después de este arreglo que le dan, podamos todas las federaciones poder utilizarlo y desarrollar nuestros campeonatos, porque ahí es donde la gente va, donde el marco para la gente es más cómodo. Entonces hay un montón de cuestiones que en el Cochocho nos beneficia a todas las federaciones. Bueno, nada, esperamos con ansia poder hacer ese puntapié y poder empezar a pagar con lo que es el torneo de selecciones patagónicas.